¿Y qué mensaje tienen los guías para ella hoy? Que medite, que siga haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, que suelte todas las preocupaciones. Hay muchos cambios que se vienen. Muy bien. ¿Cómo son esos cambios para ella? Los cambios son para toda la humanidad. ¿Me pudieras decir qué casi de clase de cambio viene? El que esté en su camino correcto y quiera dar el paso al cambio está en lo que es. El que se niegue simplemente quedará atrás. Y cuando uno dice que quedará atrás, ¿qué significa eso? No va a ascender. No va a ascender. ¿Me pudiera decir un poquito sobre esto? ¿Qué significa ascender? La Tierra está ahorita en este momento en un proceso de ascensión y toda la humanidad junto con ella, pero solamente el que quiera. El que no quiera va a quedar en otra dimensión. Y cuando uno asciende, ¿vamos a ascender con el cuerpo de nosotros? Hay que elevar la vibración. La vibración. ¿Y qué hay en esta otra dimensión donde vamos? Son cosas muy lindas para la humanidad, muchos cambios. Habrá personas que puedan pasar con su cuerpo, otras no. Eso depende de la vibración de cada persona. ¿Y cómo es que uno cambia la vibración? Estando en conexión con su padre interno, con sus guías, meditando, trabajando sobre el perdón. ¿Y todos que estamos aquí estamos en eso? ¿En ese No camino? todos, No. no todos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo es posible saber si estamos nosotros en el camino recto? Su propio corazón se lo dice. ¿Y para Miriam? Ella sabe que está trabajando. Falta mucho, pero está trabajando. Necesita perdonar más. Necesita elevar mucho su vibración. Necesita tiempo para ella. Para trabajar sobre su vibración, Sobre su camino. su camino. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y a otros, qué le diría sobre esto? Cada persona tiene que mirar su recorrido, lo que ha sido su vida, trabajar sobre ello. Cada persona sabe qué tiene que hacer, cada persona tiene su guía que le indica qué debe hacer. Hay personas muy enfocadas en lo físico y en lo material y se olvidan de lo espiritual.
¿Hay algún consejo para la humanidad? Orar mucho. La oración y el amor es el único camino. ¿Cuál es la mejor manera de orar? Porque muchas personas suplican. No se trata de suplicar, sino de conectarse con su propio corazón, con su Padre interno. Okay. Es diferente de lo que nos dicen en la iglesia. Muy diferente, no tiene nada que ver. Entonces, esos que están orando a Dios para que los ayude, ¿es igual? Si no se hace de corazón, simplemente es como repetir algo que han enseñado. Las cosas hay que sentirlas de corazón para subir la vibración. Muy bien. Hay que enfocarse en el amor. No necesitan ir a ningún sitio para conectarse con su ser interior. Cada uno lo puede hacer desde su propio lugar, desde su casa, en donde estén. Y cuando nosotros oramos, ¿tenemos la ayuda enseguida o se demora? Todo es una vibración. Todo es una vibración. Todo lo que hablamos, lo que decimos y lo que sentimos es vibración. Es elevar esas vibraciones. Entonces, los pensamientos negativos, convertirlos en positivos para elevar la vibración. Muy bien, entonces nosotros preguntamos antes sobre las finanzas. ¿Por qué es que alguien no tiene dinero? ¿Por qué tiene que trabajar tanto? ¿Tiene que ver con la vibración? La vibración. Entonces, con Miriam, ¿qué tiene que hacer ella para aumentar lo que recibe ella? Elevar la vibración y soltar tanta preocupación. Está muy preocupada, siempre. 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 Parece que muchas personas viven así. Desafortunadamente, en este momento, es darle como de comer al enemigo. ¿Qué pasa cuando uno está preocupado? ¿Qué alimento le da? Baja vibración. Alimentas al opuesto. Me han dicho que lo oscuro se alimenta con lo oscuro. Exactamente. Ajá. Esa es la finalidad de ellos, mantener el mundo en completo caos, miedo, para ellos poder alimentarse de eso. Y es lo que no se puede permitir. Entonces nosotros desde nacimiento hemos visto las preocupaciones. Nos han enseñado preocuparnos sobre lo que recibimos en la escuela, los grados. Nos preocupamos por lo que vamos a comer, si vamos a tener el trabajo. Todo eso está causando la vibración que baja. Todo eso es un sistema montado. Entonces está alimentando el enemigo. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos rompernos nosotros de esas cadenas de preocupación? Simplemente no caer en eso. No caer en eso. No dejar invadir el miedo. A mí me han dicho que cuando uno está en el momento de ahora, no hay espacio para preocupación. Porque la preocupación es estar pensando sobre algo que o pasó o va a pasar. Cuando uno medita, ¿ayuda a eso? ¿Estar en el momento de ahora? Mantenerse siempre en el ahora. En el ahora. Y así no puede fallar. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Tiene algún otro consejo que nos ayude a ascender con la tierra? Sí.
siempre estar en conexión con el ser superior. Y mandar mucho amor a la humanidad. Es la única manera de poder salvar la humanidad. El amor es el único camino. Muy bien, gracias. ¿Con quién estoy hablando ahora? ¿Con su ser superior? Sí. Muy bien. Entonces quisiera dar las gracias al ser superior. Y quiero pedirle algo para Miriam. Ella quiere poder hablar bien el inglés. ¿Cuál es el bloqueo? Que lo haga. Que lo haga. ¿Puedes empezarle a ayudar con eso? Ya que ella sabe que tiene dentro de ella toda la información que necesita. Entonces vamos a empezar hoy a soltarla, desconectar todos esos bloqueos que la tiene amarrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Tienes algo más o estamos completo ahora? Que vaya tranquila. Muy bien. ¿Algo más o estamos ya? Muy bien, ya. Bueno, lo pasamos muy bonito aquí. Sí, fue una experiencia linda, algo que hace mucho tiempo quería hacer. Y bueno, cuéntale a todo el mundo cómo se sintió estar en este trance. No, yo creo que definitivamente uno sale, como decir, de aquí en adelante, es como una nueva etapa. Como una vida nueva. Una nueva etapa. Ajá. Porque sientes realmente que tienes alguien que te ayuda y que en todo momento está ahí. Lo que pasa es que la gente no... Se le olvida. Sí. Se le olvida y ellos no pueden hacer nada por uno si uno no lo pide. Ajá. Si uno no pide, por favor, ayúdame, sálvame. ¿Por qué? Hay que orar. Porque no pueden hacer nada en contra del libre albedrío de las personas. Así es. Si las personas no piden ayuda, no va a venir no, por obra y gracia del Espíritu Santo. Así es. Hay que pedirlo, hay que orar, hay que estar en conexión todo el tiempo. Entonces, dile a las personas cómo se sintió expresar el ser superior. ¿Cómo fue eso? Es algo que simplemente como que fluye. No sé, va saliendo. Ajá. ¿Y tú estabas consciente de lo que estabas diciendo? Sí. Entonces, ¿estabas como detrás escuchando? Estaba ahí presente como, no sé, estoy porque estaba despierta, consciente, pero las palabras fluyen. Las palabras simplemente salen. Sí. No las piensa uno, salen. Sí. Entonces, ¿eso es algo que recomiendas a otras personas? Claro. Definitivamente, porque la experiencia de cada persona es única, es individual y eso de, yo pienso que el solo momento de uno poder tener esa conexión vale la pena. Claro. Vale la pena. Sí. Nosotros tuvimos una experiencia aquí que no van a ver las personas porque fue una cosa muy personal, pero ¿cómo te sientes ahora de lo que sucedió aquí? Muy tranquila. Cosas que por más de que uno piense que están por ahí en el pasado, que eso... No. Eso es algo que como que uno va arrastrando con eso. Uno arrastra el pasado con uno. Y el problema es que si uno no hace esa terapia y viene otra vida, ya va, sí, a seguir arrastrando, va a seguir arrastrando todo o eso. O va a seguir en el círculo vicioso. Muy bien. Entonces el hecho de haber sanado, ajá, es una liberación. ¿Y te sientes más liviana? Claro. Muy bien. Entonces, si quiere una sesión conmigo, puede buscarme en mi página. Está en inglés y español. En español es albaalonsohipnosis.com y en inglés es albawineman.com. Hago la hipnosis inglés y español y viajo por todas partes del mundo. Si quiere buscarme, estoy en la página de Fuera de Miami y ahí se puede registrar para recibir una información mensual de dónde
dónde voy a estar. Y si estoy cerca de usted, puede enseguida, inmediatamente, registrarse para programar esa cita. Si no, va a perder la cita. Entonces, hasta la próxima vez. Gracias por mirar esta sesión. Fue muy linda. Hasta la próxima. Bye. 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 Un abrazo.